vamos a probar Sea of Wave. Aiden Adventure en su canal de Dr. Karan 8K. Bienvenidos. Juego que te señala además que debe ser implementado con un mando, el que quieras, el de Xbox, el de Play, un mando para PC, pero con mando. Y observe que suena muy bonito. Tiene una música que me encanta. Vamos a subirlo incluso un poquito. Bueno, ahora sí. Un nuevo juego. Vamos a ver cómo nos va. Acá nos explica. Ejemplo de un control para una mejor experiencia. Continuemos. Esperemos que sea lo suficientemente intuitivo como para entender de qué va. A ver, ahí inventario, saltar. Abrir diálogos, LB, sí. Finalmente he llegado a la isla Pigón. Busquemos a mi padre y a los aldeanos. Uy. Es un plataforma... ¡Ay! Básico, pero... ¡Ah, vale! No me diga que ya me morí. Y decirles que fácil y no. Vamos a buscar a nuestros padres. Muy bien, seguimos. Pero no sé qué era la cosa que me lastimaba, si la mata o... A ver. Pero funciona intuitivo, hay que decirlo. Muy bien, recolectamos monedas. Quiero ver si encuentro... ¡Ay! Otra vez. Está bonito. Muy bien. Ah, me pongo yo. No me aguanto la tentación de agarrar los objetos. Pero estas cosas azules. Ya vemos que envuelven, ahora sí, esos cofrecitos me dieron vida. Muy bien. Y aquí podemos, muy bien, entrar a otro lado. Oh, sí, con la cruceta. Derrota a todos los enemigos en menos de 30 segundos y obtendrás una recompensa. Ok, va para esa. Empecé mal. Bueno, un plataforma bonito, agradable, intuitivo, penaliza bastante cualquier error. Voy a no tocar estos objetos. Me gusta mucho la música del juego. A ver, ya vimos que estas cosas azules o de otro tono, como de charcos, como naranja. Pues son... Aquí esto es para derrotar a los enemigos en menos de 30 segundos. Y lo logré. Muy bien.
¡Ay, caí! Me duele eso, ¿ah? A ver. Oh, porque esas cosas me hacen daño. Y caramba. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Y me devolvió, no puede ser. Bastante penalizador, ¿no? Ave María Purísima. Bueno, aquí hay como una cierta posibilidad de hacer un speedrunner, pero el castigo está al orden del día. No, creo que aquí la clave es saltar. Saltar. Y saltar. Listo. Muy bien, acá. ¡Y! ¡Ah, caramba! Estas cosas hacen. Tenemos que bajen. Que baje. Muy bien. Ya estamos llegando al punto. Hola, mi nombre es Aidan. Busco a mi padre Kyle. Visitó la isla hace poco. Bienvenido a la isla, aunque es un muy mal momento, chico. Me temo que hemos sido invadidos por piratas. No te quedes en la isla. Después será muy tarde. Nada, ahora vamos en busca de nuestros padres, entonces devolvernos no es la opción, claramente. Tiene aquello de completar el nombre del personaje para obtener un bonus, ¿no? Y aquí vemos un punto de guardado. ¿Me estará devolviendo? Me pregunto yo. Pero no podemos. Solo lo sabemos hasta el final. Aunque aquí pareciera que no, porque esta zona pinta como nueva. ¡Huepucha! Caí. Esto de quererse hacer uno con todas las monedas es un engorro, ¿no? Pero en honor a la verdad, el juego funciona muy bien. Y eso lo hace pues muy entretenido. Muy agradable, ¿eh? Y tenemos puntos de pierde muy puntuales, es decir, son tres golpes para perder, como sucede acá. Esperemos que me haya guardado. Bueno, me guardó, avance, menos mal. A ver. Y aunque la música sigue siendo la música, está muy bien implementada. Tiene un carácter épico muy agradable. Y el juego funciona bien. Es decir, no es una sorpresa ver juegos de plataforma. Pero siempre es un gusto. Y sobre todo cuando están bien implementados, como es el caso. El estilo artístico, que parece una especie de dibujado a mano. Y caramba, se ve muy bien. ¡Ay! Pero ¿cómo me perdí? ¡Ah! Ya sé por qué perdí. Si me guarda avance. Oye, el juego castiga. Porque porque no permite recuperar lo perdido. Así nos deja desde un punto de guardado, pero quitándonos la vida que ya hayamos perdido. Así que hay que ser cuidadoso. Extremadamente cuidadoso.
Nada de perder. ¡Ah! Carajo, qué difícil está aquí para no perder. ¡Qué menudo reto! Vamos a ver si lo puedo hacer. Estoy pensando en hacer un salto largo, bastante largo, y creo que lo puedo hacer. Vamos a ver. Es intuitivo. Y realmente sí, se ve muy agradable a la hora de saltar. Tenemos que caiga. Porque es que una sola caída y todo está perdido. Carajo. Qué difícil, ¿no? ¡Ay, lo logré! Muy bien. Y llegué al final del nivel. Me estaba dando más duro de lo que pudieron no pensar de entrar. Aquí ya podemos ir a... Bueno, se nos desbloquearon varias vías. No, solamente una. De Playa Paraíso. En la búsqueda de los padres. Y bueno, esto es una plataforma que nos permite... Oh, saltar, trampolín. Bueno, el juego, digamos... sigue los tópicos del género, pero lo hace bien. Tiene un nivel de dificultad muy rétrico también. Así que habrá que cuidar al máximo las vías que tenemos. Y tiene pocos puntos de recuperación. Muy pocos, ¿no? Así que hay que cuidar las vidas. Muchísimo hay que cuidarlas, ¿eh? Y casi pierdo. Ay, aquí me descuidé y di papaya. Y luego vuelva. En este segundo nivel llama la atención las plataformas, los trampolines. Ay, cómo pierdo. Castiga la falta de memoria a los obstáculos, ¿no? Si hay una un premio al speedrunner, ¿no? Y aunque no es algo que no hayamos visto antes, lo hace muy bien y nos recuerda por qué las plataformas fueron amo y señor en los videojuegos durante muchísimo tiempo, décadas. Tal vez el género, eso sí, terminó agotándose un poco, pero cada vez que nos encontramos con una apuesta de este orden, nada, es muy divertido. La última. Vamos a tratar de pasarlo sin andar derrotando tanto a los enemigos. Vamos a ser como pacíficos. Ay, pero... lo tenía hacia el otro lado mirando. ¡Uy! ¡Oh! Y aquí vemos cómo podemos ir de una vez al segundo lugar, ¿no? Bueno, un juego bien bonito, la verdad. Solo porque me siento retado, voy a intentar una vez más. Miren este otro cangrejo más grandecito. Intimida más, por supuesto. Creo que debe tener dos posibilidades de ataque. Así que habrá que estar preparado. Acá no podemos caer. Ya vimos lo que pasa, ¿no? Eso es.
Muy bien, dejemos que pase. Muy bien. Y acá seguimos. Muy bien. En el otro lado había una, seguramente un desafío, pero acá la idea es ver hasta dónde logramos llegar. Uy, ¿cómo me le ve? Ay, me lo perdí. Y ojo. Muy bien. Muy bien, ahí estamos llegando. ¡Oh, vale! ¡Uy! ¡Ay, aquí perdí! Aparatosamente, mis amigos. Penaliza y mucho, ¿eh? Oiga, me encantan las plataformas que tiene las... los trampolines. ¡Uy! Son muy bonitos. Y bueno, ya hemos visto el encanto del desafío, ¿no? Bueno, mis amigos, me resta invitarlos a que me visiten también en mis canales de Twitch, de TikTok, de Instagram, en donde subo juegos distintos en todos los canales. Experiencias diferentes con el Dr. Karan 8K, doctor en educación y sociedad, magíster en tecnología de la información aplicada a la educación, psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos, con tesis doctoral de videojuegos, tesis de maestría de videojuegos, y un apasionado que vive por y para los videojuegos. Mis amigos, nos estaremos viendo en un próximo juego. Que la sigan pasando muy, muy bien. Y si esto les ha gustado, no olviden suscribirse. Vamos que es gratis. Chao, chao, mis amigos. Más y más juegos en breve.